Los Piratas de Campeche, con buena actuación del exguerrero de Oaxaca, Jorge Luis Castillo, vencen a la tribu del Houston Jiménez y emparejan la serie. El duelo realizado en el Nelson Barrera Romellón arrancó con ataque bélico. Fueron dos las carreras que consiguieron los oaxaqueños por conducto de Fran Díaz, que con cuadrangular por todo el jardín derecho, se llevaba por delante a Irving Palú para poner la pizarra 2-0. Al cierre del segundo capítulo, los locales emparejaron el conejo, cuando con corredores en primera y segunda base, Eliseo Aldazaba conectó batazo de dos esquinas a Daniel Guerrero. Al siguiente inning, los guerreros volvieron a irse arriba en el juego. Ahora fue Alejandro Ortiz el que conectó sólido para llegar a 4 vuelas cercas en este 2016, poniendo el encuentro 3-2 a favor del equipo de la Verde Antequera. Pero tal y como sucediera en el segundo episodio, la diferencia se esfumó en un solo swing. Ahora fue Jason Atondo quien encontró a dos corredores en los senderos y con palo de vuelta entera le dio la ventaja a los filibusteros. 5-3 culminó el segundo duelo de la serie, siendo Jorge Luis Castillo el ganador con 6 entradas de trabajo en donde recibió 3 carreras. Daniel Guerrero cargó con el descalabro, lanzando 3 episodios y 2/3, aceptando 5 carreras. Johan Yang retiró la última entrada para de paso adjudicarse su primer salvamento. Este miércoles, en punto de las 8 de la noche, se cantará Playball en el tercero de la serie, con el cual dará fin la primera vuelta de esta temporada. Los pitchers probables son Irwin Delgado por Oaxaca y Abel Amaya por Campeche. Informó para MBM Deportes, Pablo Vázquez.